siempre decimos, momentos emocionados los de escuchar los himnos nacionales de todos los países participantes. No podía ser menos en la jornada de hoy. Vamos rápidamente ya con las alineaciones por parte de Guinea-Bissau. En la portería, como decíamos, sale João Mendes. En la zona defensiva con Kander Suárez Diallo, con Gómez. En el centro del campo, Judilson, Mané, Brahima. Por delante un poquito la posición de Silva y adelante Balde y Joseph Mendes. Son los 11 iniciales en este caso del equipo de Guinea-Bissau. Por parte de Ghana va a salir en la portería con el guardameta, con Richard Ofori. En la zona defensiva con Aidú, con Boy, Baba y Giadom. Zona del centro del campo también otros cuatro jugadores, con Parti, Wakaso, Kuavena, Ogusu y adelante los hermanos Ayu, Jordan y André. Así pues, alineaciones no con muchas sorpresas en principio, ¿no? No, le da continuidad, es lógico. Ya los dos equipos han llegado hasta esta última jornada jugándose algo muy importante, por lo tanto no hay como para dar descanso a jugadores. Pues el partido juegan en Europa y no debería tener mayor problema, aunque está muy bien. El equipo de Ghana con el esférico, el golpeo en largo buscando la incorporación arriba de... En la incorporación... Peligro que se mete dentro del área, tiene que sacar. Balón parado en esta Copa de África. Y bueno, pues desde el inicio no vemos a una Guinea. Atención, el golpeo de Jordan, el balón sale rechazado. Dificultó al portero y al final ha habido un impacto. Cuidado con Ogusu, que mete la pelota dentro del área, el balón que queda suelto. Jovilsen con la pelota, la deja en cortito para que la pueda centrar Kande. Sale el portero, salió Fori. Absolutamente con todo, se llevó el balón y un par de jugadores más también. Campo a otra Ghana en el momento que tenga espacios, como ha sido esta vez, para correr con los jugadores que tiene en esta Copa de África. Es que necesita poco como para hacer goles y además no acude, que debe el equipo oponente. En principio quizás Guinea no debería correr riesgos en campo. Encima mirando a ver qué pasa con ellos, a ver si hacen lo mismo que hacen en el Chelsea o en el Atlético de Madrid. Equilibra un poco más y no es la mejor opción para mostrar tu superioridad. El pase. Y lo más probable es que se meta como segunda clasificada. Entonces, cuidado con André. Con esa falta, sigue metros por delante, peligrosísimo en la incorporación. Balde cae al suelo y no pitan nada. Y no ha pitado nada el colegiado. Ahí Tomás Partey le siguió, pero desde luego sí tenía que hacer. Bueno, espera, vamos a ver con esta acción de juego. Cuidado que la pelota está dentro del área, el balón que sale rechazado. Tuvo que salir Jonas Méndez para evitar el peligro en la portería de Guinea-Bissau. Todo lo que colabore, ¿no? Hacer este deporte un poquito más justo. Sí, estás pidiendo mucho. Muy difícil, muy ágil. Difícil, pero no se puede. Pues siempre, ya que siempre va a haber, yo creo que. ¡Silva! ¡Silva! ¡Al palo! Atención al lanzamiento espectacular de Silva. La enganchó durísimo, durísimo. Y tuvo que estar atento en esa acción. Ataca ahora precisamente la selección de Ghana. El autopase que se ha marchado va a sacar. Jugasen fuera de África. Que entrenadores extranjeros de ahí. Es labor de todos mejorarlo. Bueno, pues hay que trabajar de Guinea-Bissau. Allá va la pelota en la frontal, toca Tomás Partey a la espalda. Mucho movimiento dentro del área, allá va Judilson. Sale que es un posible rematador. Ahí está, va a golpear con la zurda la pelota dentro del área. Fuera, bueno, no. Sí, lo que nos ibas a decir, perdona, de lo que nos hemos quedado con las ganas. De romper la gente de Guinea-Bissau. Ahí está el saque, ay, que se cierra. Porque mira ahora dónde está Ghana y dónde estaría si hubiese jugado quizás muy espesa y quizás ahí hay que buscar otros recursos. Ogusu mete la pelota, ahora no ha podido. Donde ya intenta subir Baba. Pelota dentro del área que sale buscando Jordan Ayew. Jordan Ayew deja de tacón, ese bonito, pero... Los grandes tienen mucho miedo a la primera y a la segunda jornada porque no se esperan. Hace buena disposición, correcta atención al tiro, al palo. El tiro segundo, lanzamiento de hermano a hermano. La primera oportunidad de André Ayew. Y luego también Jordan, que la tuvo. Bueno. Oportunidad enorme para Ghana. El primer remate de Jordan. Aquí vamos a verlo. Al palo. Y el rechace para su hermano, para André, que tampoco puede aprovechar la oportunidad. Pase buenísimo de Partey. Pelín largo. Va a proteger bien. Va a sacar a Judilson. Lo hace Judilson al segundo palo. Remate. No llega. Defensa como en ataque.
Y bueno, todos le conocemos del Atlético de Madrid. Yo evalúo muy positivamente los que con la selección... Cuidado, cuidado con el pase, ¿eh? Se marcha directamente fuera. Sí, los que con la selección rinden bien. Para mí eso es muy importante, entrenar con traductor como en Emiratos y... Claro. ¡Cuidado el remate! ¡Fuera! Increíble, la ha tenido Cuavena. La ha tenido clarísimo en ese remate, completamente solo después del centro de Owusu. Pero la pelota se marca. Y todo por decir. Pues atención a esa penetración de Gómez. El balón en la recuperación otra vez del equipo de Ghana. Cuidadito, ahí está Andrea Giu. El tiro, atrapó. Casi se le marcha a Jonas Méndez, pero supo a Guacaso que lo va a controlar. Guacaso. Guacaso que la pone otra vez. Sacando nuevamente. Cuidado, Tomás. El chut enorme. El rechace todavía para Ghana. Ya no, ahora lo va a sacar Gómez al patadón. Y ya igual podría colocarse el tercero, ¿no? Con tres puntos igual podría entrar en la opción de... O no es así, el árbitro que pita ya el comienzo de la segunda parte. Comienza peligrosa, la pelota es para Jordan. Jordan dentro del área, Jordan que puede tirar. Jordan que tira, gol. Gol de Jordan. Marcó Ghana en la primera acción de juego. Se adelanta el equipo de Jay Sapiak. Ghana 1, Guinea-Bissau 0. Marcó Jordan Ayew. Y es que lo ha demostrado en la primera parte. No les puedes dejar llegar hasta ahí porque ahí te mata. Lo hizo con Benil. Las ocasiones que tuvieron las enchufan para adentro. Son jugadores determinantes. Por eso Ghana es lo que es. En el momento que encuentran espacio en la primera parte al poste, la para adentro. Si ya decidió pegando arriba, imposible para el portero. Pero vemos que la defensa de Guinea en medio campo ahí encuentra espacio para correr. Le permite algo terrorífico, que es que el defensa ahí es donde sus jugadores se lucen. Cuidado con André Ayew se ha tirado ahí al suelo, no había absolutamente nada. Está diciendo el campi de Guinea-Bissau. Vamos a ver Gómez, ese pase puede ser bueno. En la frontal, le puede pegar, ¡le pega! Se merece un gol, ¿no? Se merece un gol. Sí. Izquierdo, Marcelo Yalo. Balón largo a la frontal del área. Volvemos a lo mismo, la importancia del gol, a verás. Yo creo que... Toma. Allá va Jordan, que la pone en cortito la pelota para Guacaso. Guacaso saca el número 10, otro de los atacantes, junto con su hermano Jordan. Pelota pasaba al segundo palo. Claro, realmente, si lo es, pues a lo mejor algún día hay que calentar y hacer el balón parado. Vamos a ver, cuidado. Esa barrera. Atentos. Allá está el lanzamiento, la pega. Paradón. Espectacular. El balón a córner de Richard Ofori. Muy buena parada. La ha leído muy bien, la ha visto, la ha sabido intuir muy bien y ha llegado muy bien. Brahima con el dorsal número 3, Brahima Jorge, no, en algo, la fórmula de juego. Balón cerradísimo, al palo. Al palo se fue cerrando a punto de llegar el gol olímpico. Chacuavena. Imposible de los jugadores, vamos a ver. Cuidado con esta falta que está lejísimos, a ver. Bueno. Y entra otro Silva. Tony, en este caso con el número 15. Bueno, en fin, cosas a veces un poco curiosas, ¿no? Pero es marque, ese es bueno. La pelota dentro del área. Allá va el tiro. Gol. Llegó el tercero. Llegó el gol para Ghana. Ha sido Thomas Partey al final en esa acción perfecta. Se vuelve a adelantar en el marcador el equipo de Ghana, prácticamente definiendo el partido. Ghana 2, marcó Partey, Guinea-Bissau 0. Bueno, pues esto sí que le da un buen vuelco al grupo, un buen vuelco a la situación. Tomás es un jugador que tiene llegada, capaz de defender, de atacar, de pisar área, de disparo desde fuera del área. Y si ya le vemos entrando hasta el área pequeña como le vemos ahora, pues ¿para qué queremos más? Bueno, yo creo que era de necesidad para Ghana hacer este gol. Fíjate que el pase es bueno, otra vez el lateral pierde rato en el grupo y tener unos cruces más fáciles y ya meterte en una dinámica mucho con metros por delante el autor antes del centro, que fue Baba.